Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Deluxero2. Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os tenemos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a cómo poner un contador de días y cómo modificarlo, ¿de acuerdo? Porque es algo bastante importante que muchos no sabéis hacer. Entonces, básicamente, vamos a iniciar por descargar el contador de días, que es básicamente un texture pack. Pues nada, vais a tener esta página abajo en la descripción. Básicamente le tenéis que dar a descargar y se os va a descargar este archivo. Este archivo pues es tan fácil como descomprimirlo. Espero que no se me lique nada. Creo que no. Vale. Le damos aquí clic derecho, extraer aquí. Se nos va a extraer. Y lo que vamos a hacer es coger la tarjeta que se nos ha extraído y la vamos a copiar. Vamos a ir a comp.mojang. Vamos a ir a los archivos de dentro del juego. Básicamente lo que tenemos que hacer así fácil es coger el punto zip, ¿vale? Para la gente que no sepa entrar a los archivos del juego, pues cambiamos este zip y ponemos empty pack. Esto ya os lo enseñé en mi serie de cómo ganar dinero con Minecraft. Y básicamente cogemos este archivo, le damos doble clic izquierdo y se nos va a instalar automáticamente, solamente cuando entra al juego, teóricamente. Y pues me dice error porque ya lo tengo descargado. Entonces le damos a jugar, crear nuevo mundo, creamos un nuevo mundo o no tenemos por qué crearlo de nuevo. Nos vamos a paquetes de recursos, buscamos el pack que nos hemos descargado. Pulsamos encima, le damos a activar y aquí arriba le podemos dar a esta ruedita. Una vez lo hemos seleccionado, le podemos dar a esta ruedita y nos va a decir contador de días y entidades. Hemos de tener el juego en experimental. Contador de días solamente y efectivamente solo hay estas dos opciones, así que vamos a poner contador de días solamente. Vamos a dar a crear y vamos a ver cómo nos cuenta los días. Problema, que muchos de vosotros ya vais a tener un mundo creado y vais a querer poner este contador de días y a lo mejor queréis que se os resetee a cero. Vale, supongamos que han pasado ya un par de días. No tengo los comandos, espérate un momento. Supongamos que ya han pasado 83 días desde que creasteis el mundo. Y vosotros lo que queréis hacer es que el contador se ponga a cero. Pues básicamente hacéis barra time at menos pues la cantidad de tiempo que queráis restar. 10.000 no es demasiado tiempo, como estamos viendo, es prácticamente solamente un día. De la misma manera que estáis añadiendo, si os equivocáis, siempre le podéis sumar, ¿vale? Y no pasa nada. Entonces vamos a hacer barra time at menos y hasta que no podamos más, ¿vale? Nos dice que es demasiado. Muy bien, le restamos este tiempo al mundo. Nos dice otra vez que es demasiado y le vamos restando, perfecto, hasta llegar a cero, básicamente, así de fácil. Es muy sencillo, la verdad, es mucho más fácil de lo que parece, pero evidentemente, pues si no lo sabes hacer, pues se te complica. Y efectivamente, ya estamos en el día cero otra vez. Entonces, nada, era simplemente esto lo que os quería enseñar, pues si alguien quería resetearlo a cero, pues esta es la manera más sencilla, realmente. No he encontrado ninguna otra manera, así que, bueno, os la he dejado, ya que os dejo el addon, pues os enseño cómo hacerlo. Y pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos, espero. Bueno, depende de vosotros. Chao.